נתתי לכם תורתי אל תעזור. כי סירה פרלה לקח. לקח אסטודיה קוסס של הוידה. דבר רגע רכי. Entonces, lekach es gimatria 138. Porque kuf es 100. Lamed es 30. Het es 8. 138. Lekach es Torah. ¿Qué quiere decir Torah? Torah desea a la persona de ver la vida, ver cosas que pasan en la vida. Sacar de ahí un mensaje. Es de Torah. Quiere que tú notaste la gem, es Torah. Entonces, este es Torah. Ahorita, ¿qué es? Nosotros ahorita tenemos la. No tenemos. Hay países que tienen, o hay personas que tienen, corona. ¿No? Esa nombre de esta palabra, esta cosa es. Magefa. Cuando era Magefa de Dever, también antes, en la historia, ellos o escapar de la ciudad, al desierto, a los bosques, o hay otros que no escapar, cerrado en la casa. ¿Sí? Esa es la cosa. Rabbi Krieger dice, cuando pasó ahí en la ciudad de él, él dijo de... Necesita persona no tener miedo, no preocupación, no tristeza. Esas son las tres cosas que trae la enfermedad. Así dice el Bekvig. Pero Jaime Vital dijo en mismas palabras: Amarjo, el alumno más fuerte de Aria Kadosh, de miedo y de tristeza. Y preocupación. Sí. Los tres, este tres. Trae la enfermedad, este magefa. El nombre de esta palabra es magefa. Vamos a hacer la cuenta de magefa. ¿Cuánto es? P es 80. Mem, 40. Juntos, 120. ¿Najón? Yud, 130. Gimel y He, 8. 138. Dice Kafahaim, trajo un nombre de Poskim. ¿De quién puede salvar de Magefa? Lekach. 138. Una persona de estudiar Torah es que salvar de la Magefa. ¿De qué hizo Yetzara? Provocó de ahorita cerraron todos los yeshivot. Y todos los kolelim. Y todos batei midrashot. Y todos bate Knesset. No puede hacer tefilá en bate Knesset. Bate Knesset cerramos. Puede hacer tefilá solamente en casas o edificios que tiene así en casa particular. Pero en bate Knesset no hay tefilá. En el Tisel. Si no hay en el Tisel, todo el mundo que yo sabe bien es de España, de Panamá y de Venezuela. Y ahorita yo escuché también Argentina. También cerramos. Esta es ahorita, ¿qué quiere decir? Para la persona, para estudiar Torah, tiene dificultad. No hay lugar. Ellos cerraron, va a tener midrashot, todos lados. Y también hacer tefilá, no hay lugar casi. Todos, la mayoría del lugar está cerrado. Entonces, este ahorita necesita hacer más esfuerzo, estudiar Torah en la casa. O hacer tefilá de Javaná, aunque sea no hay minyan, es mucho difícil. Entonces, este esfuerzo se hace, le cachtor, este salvar de magefa. Así es escrito los mikubalim. ¿Está bien? Ahorita yo voy a traer la Gemara. De también otra forma como salvar de contagio. Mamás Gemara, mamás de nosotros, salió, usted va a pensar, nosotros sacamos de Javaná, no. Así salió con la orden. ¿Qué pasó? La Gemara dice así.
era un jajam, era no, era magefa en ese lugar. ¿Qué es era? Baalé Ratán. Baalé Ratán tenía una enfermedad de no poder contagiar. Pero tiene, ¿cómo ustedes dicen en español? Moscas. Como moscas. De Haidakim. De ellos, ¿qué hace? Ir a la persona que tiene esta enfermedad, pasa al otro que está cerca de él, a transmitir la enfermedad. Le mata. La gente tenía miedo, como a contar una historia muy difícil, de estar en la calle, uno de ese, de esta enfermedad, nadie no quiere vivir. Vivir ahí. Todos escapar. Sí, es un caso completo. ¿Por qué? Este moscas, este... puede ser de ellos va a tomar un caso completo. ¿Qué puede hacer? Entonces, ¿qué hace la persona? Todo escapar. Hay un jajam dijo, no, yo no mete cerca así. Bueno, dije, no, más este, cada uno más. Todos jajamim, una persona tiene esta enfermedad, nadie quiere estudiar con él, dejarlo así, sin estudios, sin nada, él entra a la tristeza, pero al final, ¿qué pasa? Ir a Olam va más rápido. Era un jajam, a nombre de él, ¿quién es? Rabbi Yehoshua ben Levi. Persona rara. No solamente mete con ellos, a la casa de ellos, estudia con ellos, él al final da la mano. Como presidente de México. No, él da la mano, no tiene nada. No importa. No importa de nada. La visión me le vi así. No solamente la sola vez es así. Acá es así, de mamá dice, mi hijo, ve así con la Torah. ¿Qué es mi hijo? Acerca a la mamá, no importa de nada. Preguntaron a él todos, jajam, es contra la halajá. Nishmarte meod, en afshotechem. Necesita cuidado. Usted no entiende. Ahorita si usted escuchar, yo escuché un no doctor, trabaja con Haidakim, bacteria de todos, uno de los jefes en Europa, yo escuché las palabras de él, él dijo, el problema de nosotros, conoce bien cómo él funciona y todos, no tenemos experiencia cómo ganarlo. Él, mientras él gana. Ve, está muy difícil. Dijo, único que nosotros tenemos consejos. Cosa muy rara. Yo escucho uno de Europa, uno de Israel, sí, uno de México, también, uno de Panamá. De todos habla igual copiar. ¿Qué misma palabra? Si era testigo, se según la halajá pesudim. Porque la halajá si están igual, sospechamos, de aquí una, eso es una cosa, ¿por qué igual? Poquito de diferencia, si es obligación. Si están igual, mismas palabras, para nosotros, Pesulim Leidut. Porque, ¿cómo puede ser mismas palabras? Casi seguro dicen una cosa contacto. Aquí, todos iguales. Todos, ¿cómo está cuidar? ¿Cómo está hacer la cosa? Todos, no hay casi diferencia uno y otro. Esa es, ¿qué cosa me viene? Ahorita, ¿qué pasa? Vino Sabishab en Levi, no teme, dijo, no le está corto la halajá. Nishmarte meod en afshotechem. Única palabra que está escrito meod. ¿Quién sabe traducir la palabra meod? Mucho. ¿Qué dice mucho? Mucho no tiene fin. Es de Nishmarte meod en afshotechem. Necesita cuidado, un casa es muy raro, muy lejos. Nishmarte. Así está la halajá. ¿Cómo usted hace así? Todo escapar. Escapar de la casa, afilu. Escapar de otro lugar. Usted está con ellos, así, junto. ¿Cómo usted hace así? Contestó el Bishop Benevi una cosa muy interesante. Él dice así, está escrito sobre la Torah, Ayelet Ahavim Ve'alat Chen. La Torah da gracia a la persona. Dijo, si la Torah tiene fuerza de dar gracia, ella no puede defender de no contagio la enfermedad. ¿Qué es más difícil? ¿Gracia? O defender la enfermedad. ¿Qué más necesita? Defender. Si ella tiene fuerza de hacer, dar gracia a la persona, entonces usted sabe, una persona se le atura en la noche, tiene gracia en el día. No tiene gracia en así, papayón. Entonces aquí, si la Torah tiene esa fuerza, también tiene esa fuerza.
Yo no entendí esta respuesta. ¿Qué es este? Bonito, gracias. Está escrito en Shmartem Ona Sotechem. La persona está cuidado de no cerca, Ahorita en el Israel, todos los rabinos, esos, muchos tipos de rabinos, de este, todos dicen. Shmartem Ona Sotechem. Hasta donde llegó un rabino así interesante. Yo no conozco a él en particular, pero los libros de él están muchas veces trajo mis libros, entonces yo tengo conexión con él de libros, no de él, que dijo, ¿qué pasa si usted recibe llamada en Shabbat? ¿Qué hace? Pues es bacana. Él dijo, necesita contestar en Shabbat. De Pikuach Nefesh. ¿Por qué? Esa es llamada para decir si usted tiene enfermedad o no. Entonces, necesita saber si usted tiene enfermedad o puede contagiar a otros. Su familia. Necesita contestar. A ver, él dijo, de todos modos, ¿quién sabe quién llama? Entonces, ¿qué necesita hacer? Tomar con la izquierda. ¿Y cómo apretar los botones de la teléfono a todos que necesita? ¿Usted va a llamar así? Con este dedo, así. Así, ¿qué decir? Shinui. ¿Qué es Shinui? Es la verdad. Pero dijo, necesita contestar, tiene obligación de contestar. De hacer caso a cualquier pregunta que preguntara usted, contesta. Y también hacer caso a todos que le pidieron a usted. Para él es cosa pedirlo, nada que hablar. Entonces él dice, pues permitido. Si no hay forma, permitido. Entonces, ¿qué vemos aquí? Despeligro. ¿Qué contestó Rabbi Shua ben Levi? En lugar de este jajam, en lugar de decir con la izquierda, todos así, ¿qué necesita contestar? Estudia Torah, ve Shalom a Kol Israel. ¿Por qué no dijo el consejo de Rabbi Shua ben Levi? Yo no entendí. Este mejor, dígalo, estudia Torah en este Shabbat. ¿Qué pasa? Protección, no hay problema. Ahorita Gemara dice, ¿qué pasó con Moshe ben Levi? Yo voy a decirlo muy rápido. Cuando me llamaron, dijeron, llegó el tiempo de Moshe ben Levi. Necesita tomarlo. A varios ellos dijeron a él, así escrito aquí, avidle reute, hace todo lo que él quiere. Así dijo el Malach HaMavet. Los órdenes de arriba, dijeron a él, usted es señor, Malach HaMavet es señor, ¿no? Usted baja, hazlo caso, y no molestarlo. Se porta fino y bonito con Rabbi Shua ben Levi. Porque el jajam grande como él necesita tratarlo bien. Él bajó abajo. Cuando bajó, dijo él, ver, yo mandaron a mí para que pueda hacer mi misión, así mi trabajo. Dijo, un minuto. Él dijo a él, yo quiero ver el lugar mío. ¿Dónde yo estoy en Olam Haba? Ellos dijeron, no te vas a hacer caso a mí. Hacer caso entonces. Mostrar a mí el lugar. Yo quiero ver el lugar. Amarlo, lejai es como, con todos gustos. Con sus órdenes. Con gusto, con todo se va a hacer. Dijo, no, tráeme su cuchillo. Dijo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el cuchillo? ¿Usted quiere ver el lugar? ¿Para qué cuchillo? Dijo, no, yo tengo miedo de ir con una persona con cuchillo. No puede caminar tranquilo. El cuchillo es amenaza. Dijo, toma. Okay. ¿Qué orden recibió de arriba? Hacerlo caso que él quiere. Entonces, llegó ahí a una mamá y dijo, yo no veo bien. ¿Qué malaja me que puede hacer? Puso a él sobre él para ver el lugar de él. Cuando él vio qué hizo, brincó y entró a Ganede. Él qué hizo, malaja me que también sabe mover. Agarró con la ropa. Dijo, yo jurar, yo no regresa. Sí, dijo el Shemini. ¿Cómo se dice? ¿Yo juré? Yo juro, yo no regresa. Ay, problema grave. Borolán dijo, no hay problema. Si él nunca no juró y anuló el juramento, entonces nada que hacer. Dejarlo, con el cuchillo, con todos. A ver, si él una vez juró y anuló, también anulamos este juramento de ahorita, también está correcto, robó el cuchillo, entonces vamos a hacer, anulamos el juramento.
Hicieron chequeo, nunca no juró. No hay nada que hacer, entró, no puede morir. Él dijo también, te cogió mal a Hamabet. Yo necesitaba matar a usted, usted escapó, ahorita me llamó y me ordenó de no hacer nada con usted. Usted entró vivo, pero por lo menos regresa a mi cuchillo, que tiene que ver. Dijo, no, yo no quiero dar. El cuchillo, yo no entendí bien a Bishab Yaniv en este caso, porque no tiene, no es suyo. Mejor, este yo no entendí bien el asunto, pero no es ahorita el asunto, yo dejar este para otra vez. ¿Qué es? Ya salió Batkol Bashamay. Jajam, el Bishab Yaniv regresa al cuchillo, regresó. Por este motivo, ahorita hay veces de personas morirse, ¿eh? Por este motivo que regresó el cuchillo. ¿Cuánto llegó arriba? El Bishab Yaniv no sabía el camino. Vino el Yahu Anabí, empezó con micrófono, no con micrófono de nosotros, no funciona bien. El micrófono funciona bien, habló y dijo, arreglar toda la gente de este lado de la calle porque necesita caminar. Para no macón, para el respeto del Bishab Yaniv. ¿Cómo está? Se fue, que vio el Bishab Bar Yochai. Está sentarse sobre almohadas así de si está escrito aquí de tachteke de pizza. ¿Qué es tachteke de pizza? Le dice aquí unas como ropas de así como de oro, de diamantes. Dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, habló con él, ¿con quién? Con Rabbi Shimon Bar Levi. Dijo, ¿usted es Bar Levi? Escuchó la voz, Bar Levi, Bar Levi. ¿Usted es así? Dijo, sí, yo. Una vez en su vida, ¿era arco iris o no? Nunca no era. Pero yo me vi por la humildad, dijo sí. Dijo, usted no es Barrebay. Porque Barrebay, como los rumores que están en el otro mundo sobre él, es jajá muy grande. No puede ser de arco iris estar en la vida de él. Pero él dijo así por humildad. ¿Qué quiere decir por humildad? Puede a veces cambiar la cosa. Está bien, así es. Zé Agumara terminó el asunto. Esta es historia muy bonita. Solamente, ¿qué problema tenemos? No. El problema que tenemos es de qué motivo hizo así el Bishab Yaniv de cómo puede ser entró vivo a Gan Eden un casé hizo pecado de Nishmarte Meod, Afetejem. Esta pregunta de nosotros. Agmará contó. El amigo de Bishab Yaniv, Rabbi Hanina Bar Papa, era vecino. Cuando llegó, dijeron de arriba, igual con Bishab Yaniv. Saca la alma, pero todos quieren pedir usted hacer caso. Igual. Cuando llegó, dijo el otro, Rabbi Hanina Bar Papa, no señor, yo no acepto de usted. ¿Por qué? Yo quiero hacer Hazara, como dice hacer Hazara, repasa toda esa Torah que yo estudio para llegar ahí y el examen bien, no quiere. Dijo el Malach HaMavet, sí, tiene razón, necesita entrar preparado, no está así. Regresó todo, después de un mes regresó. Dijo, yo quiero mostrar a mi lugar. No hay problema, yo mostrar. Dijo, tal a mí su cuchillo. Yo no quiero. Dijo, no, usted va a ser a mí igual como Rabbi Shimon Bar Levi. Yo no quería todo ese asunto, qué problema tenía. Necesita meter por el con el asunto, regresa al cuchillo. No quiero meter con eso. Cuchillo yo no da. Entonces dijo ahorita al Jajam, dijo, ver, yo quiero saber. ¿Por qué Rabbi Shimon Bar Levi entró vivo y yo no? Trae mi Sefer Torah. Si hay una cosa que está escrito en Sefer Torah que yo no cumplió. Así dijo él. Dijo, uno lo hizo. ¿Qué? Hazme que, ¿qué? Bueno, usted no estudió Torah con esa persona sin enfermedades, que tiene valera Atán, de contagio. Usted no hizo así. ¿Usted qué calle? ¿Usted toma otro calle? No estudió Torah con ellos. Entonces, no merece entrar vivo a Gan Eden.
La Gemara contó ahorita. Después, ¿cuánto murió? Era una columna de fuego. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. Está escrito, esta columna de fuego, solamente uno en generación. A más dos. No hay más de dos en generación. Una generación, uno. ¿Qué quiere decir? A más, muy importante. Entonces, la pregunta es así. Esta persona estudió toda esa Torah. No hay uno que no cumplió. Esta persona, la columna de uno de generación o dos. ¿Ve qué? ¿Ve no merece entrar vivo a Gan Eden? ¿Qué es el motivo? ¿Por qué Rabbi Shabbat Levis más de él? ¿Por qué solamente que estudia Torah con esta persona de enfermedades vale la atán? La pregunta es cómo puede ser. ¿Es pecado? Rabbi Shabbat Levis es pecado. ¿Por pecado tiene pago? ¿Más de la jajama grande hace? ¿Que este Rabbi Chaim Bar Papa? ¿Qué lógica tiene? Ani no quiero meter quién sabe más Torah. Vamos a una cosa de él. Dijo, todos que está escrito en ese Torah, no hay uno que no cumplió. Uno que no solamente con la enfermedad. Entonces, ¿qué dice Jajam a máximo? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por pecado recibir pago de entrar vivo a Gan Eden? ¿Es lógica, Jamsme, que usted diga? ¿Es lógica? ¿No? La respuesta es... No es de meter con una persona así, después de contagiar. ¿Qué puede pasar? Barminal, ¿no? Entonces, la cosa es, si es pecado, no es pecado. Rabbi Yoshua ben Levi era seguro, tenía fe, 100%, de una persona de estudiar Torah con ellos, no va a pasar nada. Si la Torah da gracias, seguro defender. Para él no hay ningún peligro. No hay nada. Entonces no es pecado. Ahorita está bien. No hay peligro. Esto es parve. Parve. No hay peligro, no nada. Pero ¿por qué es más mejor del otro jajam? De otro jajam era cosa increíble que era. La respuesta es otro lado, otro motivo. Una persona que tiene fe en la Torah, de la Torah defender a él, no tiene miedo de nada, aunque sea todos los jajamim escaparon. La persona que tiene fe en la fuerza de la Torah, así la Torah se porta con él. ¿Y ella qué hace? ¿Qué es la fe de él? De no puede morir. No puede contagiar. No puede morir porque la Torah seguro va a defender de no morir. ¿Qué es? ¿Usted tiene fe de la Torah? ¿Puede provocar de no morir? ¿Qué hizo Borei Olam? De él, la Torah de él, ¿qué defendió? De no murió. Hay todo el mundo a morir. Él no puede morir. Que para él, si estudia Torah, no puede morir. Si no puede morir, ¿qué necesita hacer? Entrar vivo a Gan Eden. ¿Por qué? Tiene Torah. No Torah tiene. Estudiar Torah no sirve para este. ¿Qué sirve? La fe de la fuerza de la Torah de no dejarlo morir. No dejarlo morir está meterlo vivo a Gan Eden. Una persona que tiene fe en la fuerza de la Torah. Este que nosotros necesitamos saber. Esta es la única forma que ganar nosotros este corona. ¿Qué? Ay, me añade, la palabra corona es keter. Hay tres keter. Keter, Torah, de keter, de corona. Ahorita, keter contra keter, que es la shava. Una persona que tiene fe de la Torah tiene fuerza de ella defenderlo, defenderlo, de salvarlo de esta... De esta corona, de otro keter, este, como Rabbi Shua ben Levi, este fe provoca de así es. De la Torah va a defender a nosotros, Bezat Hashem, no solamente nosotros, todos México, de todos a Olam, todos a mundo completo, Bezat Hashem, Yitbarach, Miske Kulanu, Shea Kadosh Baruch Hu Yatzil Otanu, Me'amagefa Hazot. Amen.